La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos ya a tomar contacto de inmediato con el doctor Herbert Cuba García, quien le agradecemos, como siempre, la amabilidad de compartir esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, doctor Herbert Cuba. Muy amable. ¿Cómo está usted? Muy buenos días y un saludo a través suyo a todos los peruanos. A ver, ¿cuáles han sido, desde su punto de vista, las principales novedades en la presente semana, doctor Cuba? Esta anunciada renuncia, después desmentida por el propio ministro de Economía y Finanzas. Ayer sale a lo campeón, ¿no?, desafiando todo, que goza de toda la confianza, ¿no? Lo que genera más desconfianza, más desconcierto. No sé qué piensa usted. Creo que esta semana ha sido la típica semana que siempre ocurre en la política, ¿no? Que existen las zancadillas y los dimes y diretes, es la política menuda que normalmente ocurre cuando en las esferas limeñas, ¿no? Porque esa es la típica política, digamos, de estilo limeño, ¿no? Que es la política tras bambalinas, la reunión de la presidente con dos exministros que sin la presencia del ministro de Economía y Finanzas, luego parece ser que eso generó un poco de celos en el ministro de Economía. Anuncia a un periodista y un medio de comunicación, ¿no?, su renuncia, luego la desmiente y luego anuncia una reestructuración del Ministerio de Economía y Finanzas con la del recambio de ambos viceministros. Entonces, esto en un momento que aparentemente... Ah, no, y aquí el otro tema es que quien desmiente la renuncia es el ministro de Salud. También ese es un tema que hay que tomar en cuenta. Vía WhatsApp dice que le dijeron que no había renunciado. Claro, él dice que no ha renunciado. Y entonces ahí se genera todo un pleito, digamos, intestino dentro del propio Poder Ejecutivo por los recambios que la estructura de poder dentro del gobierno, ¿no? Eso es lo que ocurre. Ahora, es complicado para una presidente que no tiene una bancada congresal propia y por otro lado tiene una relación buena con el Congreso, pero es una relación para el statu quo, ¿no? No nos atacamos entre ambos poderes, pero estamos ahí. En ese caso es complicado para una presidente poder presionar la salida de un ministro de esa envergadura, como es un ministro de Economía, como es un premier, ¿no?, que son cargos de mucho, que requieren mucho fuste, digamos. Por eso es que han querido hacer la política menuda, que significa, pues, ver algunas señales que estoy descontenta, vamos a ver qué sientes tú, etcétera, y tú cómo reaccionas. La política menuda al interior del poder. Así es, siendo una política menuda sí afecta, pues, al tema de la confianza país, ¿no? Los agentes económicos están muy pendientes de lo que está ocurriendo, ¿no? Y usted lo acaba de decir, se trata de un ministerio clave. Es política menuda, pero para mí, en realidad, ha sido fabricado eso. Desde un punto de vista, claro, yo lo he visto fabricado. Ahora, ya, pero eso genera mucho más desconfianza en momentos que requerimos nosotros reactivar nuestra economía. Porque finalmente, ¿cuál ha sido, digamos, la respuesta final de todo esto? Que van a cambiar los viceministros. O sea, los errores que se están cometiendo son de los viceministros. Claro, aquí el tema es una estructura del poder, porque los viceministros también son puestos políticos. Y entonces, en ese caso, son hay que entenderlo, cuotas de poder al interior del Poder Ejecutivo. Y aquí viene el otro tema que usted ha señalado. También
hay diversas grupos de presión de diversa índole, de algún sector económico, otro sector no, o también desde algún nivel de la prensa, otro no. O sea, un ministro de Economía está sujeto a una serie de intereses económicos que lo rodean y que a unos les puede favorecer la salida, pero a otros no. Entonces, eso es lo que genera estos estos impases al interior del Poder Ejecutivo. Cuando la situación hubiese sido más clara, la presidente podría haber hecho una evaluación de la gestión ministerial objetiva y luego de señalarle, mire, señor ministro, es necesario hacer un recambio, pero tómense con calma, voy a buscar a su sucesor, sugiérame también usted algunos nombres y vamos a hacer una transición como corresponde en un mismo gobierno, ¿no? No, porque no corresponde tampoco hacer esas búsquedas a escondidas y que luego el señor ministro que entre no se tomó la molestia ni siquiera de saludar al que sale, ¿no? Yo creo que, o el que sale ni siquiera se enteró previamente de que lo iban a sacar. Esos son temas que formales que son de importancia cuando estás dentro de un mismo gobierno. Se supone que esto es una continuidad y cada ministro cumple una etapa. La situación política es cambiante y la personalidad de un ministro puede ser útil en una etapa, pero no en otra. O los temas técnicos son quizá más importantes en una etapa y quizá menos importantes en otra. En otra son más los temas políticos. Entonces, en esos momentos, los ministros dejan de ser útiles al gobierno cuando ya no calzan con la etapa en que se encuentran. Son raras las personalidades de los ministros que puedan adaptarse a cada cambio y adaptar su personalidad a cada momento político que se vive en el país, ¿no? Eso es muy difícil, pero existe, hay personalidades así, pero es bien complicado que los encontremos porque son rarezas. Por eso es que en general los ministros son fusibles, entran con la renuncia en la mano, porque es obvio que en cualquier momento que hay un cambio de situación, puede ser que su personalidad ya no ajuste al momento, o no solamente su personalidad, quizás también su correlación de fuerzas que le mantiene en el poder a la señora Boluarte. Entonces, todas esas cosas son las que finalmente llevan al cambio de un ministro. Ahora, no es que haya habido un escándalo mayúsculo el tema de la economía, pero sí las cifras no han sido nada alentadoras. Tienen justificación, como lo hemos explicado en otras circunstancias, por qué ese bajón en el crecimiento en la economía, inclusive con la recesión en que estamos. Sin embargo, creo que esa discusión debería haber hecho a la interna y esa evaluación debió haber sido con claridad. Y además, pudo haber sido necesaria la presencia también de del ministro de Economía, sobre todo en esta reunión que tuvo la presidenta Boluarte con los dos exministros, sobre todo que salía de una controversia con el presidente de la Comisión Fiscal, ¿no? Con Carlos Oliva. Entonces, esa polémica no le pasó buena factura al ministro, sobre todo por las repercusiones que tuvo en la prensa en el mes de diciembre. Por eso es que creo que esto ha movido un poco la economía. Y un momento, en un año crucial, ¿no? Porque este año tenemos dos eventos importantes que nos pueden ser una palanca económica para nuestro país de suma importancia. Uno de ellos es que somos sede de la APEC y lo segundo es la inauguración del puerto de Chancay. Y ahí yo creo que falta cómo aterrizamos las bondades de la inauguración del puerto de Chancay hacia adentro del país y hacia nuestros vecinos, países vecinos. Esto es una, deberíamos tener ya un plan conocido por toda la población que implique no solamente las zonas aledañas al puerto, la geografía, los terrenos de esa zona, sino también las vías de comunicación y sobre todo los proyectos de inversión que deben estar ligados a esto para que las mercaderías que entren o salgan por ese puerto tengan adecuado medio de transporte. No voy a hacer que la economía que tienen los señores que importan por Chancay lo pierdan dentro del país. O sea, ese ahorro de nada les sirva.
Por eso es que es importante que el país adecue su red vial, su seguridad interna dentro del puerto y fuera del puerto, y además en el territorio nacional. Y esto no es cosa menuda, porque ya estamos a puertas de inaugurarse este puerto del año 2024. Estos dos eventos, y además el tema de promocionar nuestras exportaciones, sobre todo en lo que somos buenos, en minería, y generar mayor inversión en este rubro, creo que son aspectos que hay que fortalecer. Yo Pero que dígame. sí, yo me parece interesante lo que usted está señalando, la necesidad de que el gobierno intente entender esos temas, las exportaciones, sobre todo en el tema de minería. Pero usted le ve que el gobierno tiene esa intención de promocionar verdaderamente la inversión privada. Yo, la verdad, te lo digo con toda sinceridad, veo en la presidenta Boluarte, no tiene, digamos, el ánimo, como se dice, de comprarse el pleito, ¿no? Por lo pronto yo no lo veo que menciona la palabra inversión privada en ninguna parte. Habla de inversión, 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 y más genera inversión, más le dan la atención a la inversión pública, ¿no? Por eso yo le decía, aparentemente la cosa menuda, sí, es cosa menuda lo de que ha ocurrido con el ministro de Economía y Finanzas por el tema del chimento, la chimografía, y después se ha ido armando un muñeco mal armado. Pero el tema, cómo esto repercute en el inversionista, en la confianza. Y yo tengo mis dudas, sinceramente, que este gobierno quiera apostar fervientemente por la inversión privada. Tengo mis dudas, digo. Mire, yo creo que los eventos que tiene el país, estos eventos la obligan, ya son como una locomotora para el país en el tema de las exportaciones. No son eventos gratuitos, son eventos que están trabajados de años atrás y por lo tanto la cosecha es este año, pero también la siembra. Y en segundo lugar, yo sí creo que el gobierno está preocupado en el tema de promover las exportaciones. Sin embargo, eso pasa por, evidentemente, mejorar el gabinete ministerial, generar una conducción única estratégica para promover las inversiones y las exportaciones. Esto pasa por un reacomodo, como es natural. Unos pueden creer que el reacomodo pasa por el ministro de Economía, el vice de Economía, y otros creen que eso pasa por los viceministros. Otros pueden creer que eso pasa por no solamente cambiar el ministro de Economía, sino otro ministro más, otros incluyen hasta el premier, otros ministros de otras carteras. Sin embargo, ¿por qué se habla de esto? Porque lo que se trata es de darle coherencia a la conducción gubernamental para promover, evidentemente, las inversiones, promover las exportaciones y el crecimiento económico. Tenemos que salir de la recesión. Esto es gravísimo. Tenemos que de alguna manera frenar el tema del crecimiento de la pobreza, que es lo que tenemos ahora. Tenemos pobreza, tenemos un tema de falta de popularidad de los dos poderes del Estado, incluso de ahora del Poder Judicial y Fiscalía, y entonces lo que tenemos es una democracia que es poco popular en un país que siempre ha tenido tendencias autoritarias, un país que ha sido gobernado casi la mitad de su historia, o quizá más de su historia, con gobiernos autoritarios, dictaduras. Entonces yo creo que eso genera bastante dificultades a la hora de analizar este tipo de triquiñuelas políticas menores para hacer cambios al interior del gabinete ministerial. Yo creo que esto debería ser mucho más abierto, debería señalar algunas líneas de acción directas, fuertes, promoviendo con tres, cuatro lineamientos claros y alinear a todo el gabinete en ese sentido. Yo creo que este es un tema muy importante que no pasa por la anécdota de esta semana, sino pasa más bien por diseñar políticas de Estado claras. Me gustaría tocar con usted en estos minutos finales, doctor Gerard Cuba, que está ligado justamente al tema de salud pública, al tema de prevención. Hemos visto que nuevamente las emergencias en el país, ¿no? Las lluvias estacionales, es cierto, todavía no tenemos al niño costero o al fenómeno del niño, ¿no?
pero vemos cómo que año a año ocurre lo mismo, ¿no? Y las poblaciones claman ayuda. Las emergencias se registran en el norte, en el centro, en Lima, en todos lados. ¿Qué es lo que ocurre? Usted maneja muy bien el tema de salud pública y sabe que esto se diseña en base a un trabajo estratégico que toma tiempo, trabajar con poblaciones, asociar esto a los gobiernos locales, a las entidades. ¿Por qué año a año tenemos que tener estos problemas? Mire, hay dos aspectos importantes que tenemos en el país con los gobiernos. Uno, primero, que derivado de del proceso de regionalización y descentralización, que es que el gobierno, que es unitario según la Constitución, a veces se fractura en el nivel nacional con el regional o el regional con el local o los distritos. Este es un primer tema. Por tanto, hay que reconstruir la herramienta que se tiene para esto, que son las comisiones intergubernamentales, que hace que el gobierno nacional con el regional y el local se pongan de acuerdo en determinadas políticas. Ese es un primer tema. Y eso ha estado roto totalmente. Eso fue destruido casi ya desde el periodo del expresidente Vizcarra, y luego continuó igual en los dos gobiernos siguientes, que han hecho que entender que esas coordinaciones intergubernamentales es afectar de alguna manera el proceso de la regionalización y descentralización, cuando esto es parte importante de esto, porque muchas de las funciones que son funciones en el país son compartidas con los gobiernos regionales y locales. Entonces, esta articulación es clave. Y ese proceso se ha estado en este año de gobierno de la presidenta Boluarte para reconstruir esta primera coordinación, que ha sido difícil por el tema político. El tema político ha hecho que inclusive algunos gobernadores regionales ni siquiera querían reunirse con la presidenta Boluarte inicios del año pasado. Y eso ha sido progresivo, ha ido una mejora progresiva en las relaciones. No digamos que todavía es óptima con todos los gobernadores regionales, pero sí con la mayoría. Ese es un primer tema. El segundo tema tiene que ver con el componente social, porque todas estas actividades que se realizan tienen otro espacio, que es el espacio intersectorial y social, que es con otros sectores y con la población. Y ahí también tenemos un problema serio, porque la popularidad del gobierno y la popularidad de los aparatos del Estado no son de lo mejor. Por eso es que esas coordinaciones sociales también se complican, hay falta de confianza, hay un tema de quizá descrédito de alguna de estas instituciones y hace que cuando se quiere abordar socialmente los temas, las comunidades duden mucho, pidan muchas garantías. Sin embargo, también ese tema se ha llevado a cabo. Y en el caso de la salud, por ejemplo, ya se ha logrado reconstruir en el caso del tema intersectorial. Se han realizado en el mes de diciembre y en enero se van a realizar la otra semana una reunión intersectorial ya todos los gobiernos regionales y locales con el Ministerio de Salud para ver los temas del sector. Entonces, por lo tanto, en modo vertical, nacional, regional y local. Pero por el otro lado también ya se ha reactivado lo que es el Consejo Nacional de Salud, los consejos regionales de salud y los comités distritales de salud, que son de suma importancia en esto que usted señala. Y esto tiene dos prioridades por ambos espacios de coordinación. La prioridad del tema de la lluvia, que usted ha señalado, que ahí requiere mucho trabajo con las propias comunidades que pueden ser afectadas, es necesario trabajar con ellas intensamente y además identificar, digamos, con ellos mismos todo esto, temas que ya debieron haberse hecho, pero ya han explicado los motivos por los cuales esto ha retardado un poco, pero que ya está en este proceso. Pero el segundo tema que es importante también son el tema de las enfermedades como el dengue, ahora que el influenza, ahora el COVID, etcétera, que requieren también un trabajo amplio con los otros sectores de la población, con la comunidad organizada, que ya está en pleno proceso. Le voy a comentar algo. De 1.784 distritos que tiene el país, no habían comités distritales. Recién se han armado, ahora hay casi 700 comités distritales a nivel nacional,
Eso todavía es insuficiente, pero se ha priorizado, como es natural, las zonas que son más vulnerables a estos eventos de la naturaleza, y en eso se está trabajando, pero este es un tema que requiere tiempo. Trabajar con las poblaciones no es sencillo, pero yo creo que eso está en marcha. Los resultados se van a ver. No va a ser la situación como fue el año pasado ni el anteaño. Este trabajo es más consistente, pero las condiciones en que se realiza son complicadas. Pero hay otro tema adicional, ¿no? También hay bastante desinformación, ¿no? Y esto es natural, porque cuando los sectores o los ministros o los funcionarios no tienen un fuerte liderazgo, a veces es posible que la desinformación llene el espacio que no promueven estos sectores que hacen las cosas. Y en este tema hablamos, por ejemplo, de alguien por ahí que dijo que estábamos en una nueva ola del COVID, o que estamos con muertos cada día. Incluso la prensa sacaba un muerto por COVID cada día. Y aquí hay que señalar claramente que ya la epidemia de COVID, la pandemia ha culminado, la epidemia ha culminado el 6 de mayo del año 2023. Lo que tenemos ahora en el Perú es una endemia, porque el COVID ha venido a quedarse, como se ha quedado la influenza, el resfrío, ¿no? Por influenza, etcétera, que cada año lleva muertos precisamente en personas con adultos mayores, con comorbilidades, gente que tiene otras enfermedades, gente que recibe tratamientos, que son gente sin muchas defensas, etcétera. Y por lo tanto, estos muertos van a seguir existiendo en la medida en que no se toman las medidas de precaución adecuadas. Y por tanto, no estamos ante una nueva ola de la, de, del, del, del COVID, sino estamos simplemente en los picos que existen en esas endemias en que ha devenido el COVID-19. Y por lo tanto, las medidas que ya las conocemos son las que se toman. Pero ahí hay otro dato. Estos picos que había esos días de la COVID-19, lo que tenemos es que son subvariantes de variantes anteriores. Por lo tanto, las vacunas que se tienen cubren y son eficaces contra esta subvariante. Esta variante que tenemos, la JN1, es una subvariante de la Omicron que ya tenemos, y la vacuna bivalente, por ejemplo, es eficaz contra la variante Omicron. En consecuencia, la vacuna es perfectamente eficaz. Pero además, hay otras vacunas que ya han salido, que ya vienen, que son vacunas monovalentes, pero son reforzadas, ya que le han hecho las nuevas cepas, les han incluido, y de tal manera que ahora sí podemos decir que la población debería acercarse más a las vacunas. Y ahí ha habido también desinformación. La gente señala que, bueno, no se quiere vacunar porque le han dicho que la vacuna puede hacerle daño, etcétera. Y esto hace que precisamente reme en contra de la política que se hace en favor de evitar que la gente muera, porque la gente que ha muerto, por ejemplo, los casos que ha salido a toda la prensa, eran gente mayor, con comorbilidades, o que sufrían alguna enfermedad debilitante y que no se habían puesto la última vacuna. Hágame una aclaración, señor doctor Cubo, usted que conoce bien el tema, porque circulan distintas versiones, ¿no? Que las vacunas bivalentes han perdido eficacia y por eso ahora se están utilizando las monovalentes. Explíquenos, por favor. Eso es falso. Explíquenos, La por favor. vacuna bivalente no ha perdido eficacia. ¿Ya? La vacuna bivalente no ha perdido eficacia porque la subvariante que ha venido en la JN.1, Uno. es una subvariante de la Omicron, y por lo tanto la vacuna es eficaz para la Omicron, también para esta subvariante. Entonces, no es verdad, ese es un error. Segundo, que hay nuevas vacunas que han aparecido, que son más desarrolladas que las primeras monovalentes que han aparecido, y esas nuevas vacunas monovalentes son vacunas que son eficaces con todas las cepas y variantes que hay actualmente en el mundo. Por lo tanto, también son eficaces. Ahí hay una desinformación. Probablemente, también aquí hay que señalar que se debe a que
Hay gente todavía que promueve que no se vacune la población porque creen que la vacuna hace daño, o otra gente que desde algún nivel hay que entender que en el tema de las vacunas también hay mercados, ¿no es cierto? Y hay mercados a favor de una u otra vacuna. Entonces, en ese tema también hay que entender que lo que tiene que hacer el ministerio es simplemente no dejarse presionar en este tema y trabajar técnicamente. Y técnicamente le estoy señalando a usted que las vacunas no han perdido eficacia y se puede vacunar. En conclusión, no estamos en una nueva ola porque ya no estamos en pandemia. La pandemia culminó el 6 de mayo del año 2023. Segundo, estamos en endemia y hay pequeños picos que es natural a una Claro. endemia. Y esos picos que se realizan se deben proteger fundamentalmente a la población adulta mayor, las poblaciones que tienen otras enfermedades Claro. debilitantes y que hace que la población pueda llevarla. Y tercero, hay que fortalecer la vacunación. Si no falta, y las otras recomendaciones que se han hecho, que son el lavado de manos, el distanciamiento físico, usar mascarilla, si uno tiene alguna molestia, usar mascarilla y por lo tanto invocar a la población, a las comunidades que no se aglomeren, que traten de dispersarse en el momento que vean que hay mucha gente, de tal manera que cortemos la transmisión, que es un pico que va a pasar como cuando nos da resfrío común a todos o cuando da influenza a la gente. Yo creo que esto hay que tomarlo así, tenemos que acostumbrarnos que cada año vamos a tener COVID en nuestras poblaciones. Muy bien, doctor Javier Cuba, como siempre muy reconocido por esta comunicación cada sábado en la semana. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. Un abrazo una vez más y un saludo a todos los peruanos. Gracias. Hemos presentado La Semana en RCR.